Bueno, primero, dar las gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Y bueno, estamos motivados, pues el grupo está haciéndose fuerte en su interior. Venimos trabajando, no de ayer ni antes de ayer, sino desde el inicio de la pretemporada. Sabemos que no nos han acompañado los resultados, pero hemos hecho un trabajo desde la pretemporada importante para lograr los objetivos que como todos sabemos, es clasificar a los hechos. El partido lo enfrentamos con la misma seriedad que hemos enfrentado los partidos anteriores. Estamos en casa y bueno, debemos sumar de a tres. Hola, buenos días. Yo creo que no ha sido fácil el comienzo por las dos derrotas que tuvimos. Pero bueno, yo creo que estamos armando un equipo nuevo, casi 20 jugadores nuevos, donde nos estamos acoplando, estamos intentando buscar las mejores formas para lograr un buen equipo. Y bueno, esperando que este partido con Jaguares sea de victoria, porque sabemos que no va a ser bueno otra derrota. Por el contrario, tenemos que salir a buscar la victoria, estamos de local y bueno, ellos vienen de ganar también, pero nosotros estamos de local y hay que hacer imponer eso. Es lógico, Germán, es lógico que la afición esté poco triste como lo estamos nosotros, la verdad, no es bueno comenzar de esta forma y más por el grupo que se armó, por el equipo y la gente que llegó nueva, que son grandes jugadores, grandes refuerzos. Nosotros tenemos que saber que estamos en una institución que siempre nos va a pedir clasificar. Que la afición siempre va a querer que el equipo esté en los ocho. Y bueno, como te digo, hay que trabajar más fuerte, hay que estar mucho más concentrado en estos partidos. Con Millonarios, el tema de la expulsión nos costó un poco. Con Envigado, un gol de otro partido. Y tenemos que empezar a imponernos de local, como lo vimos hace algún tiempo. Y esperamos que este partido con Jaguares sea así. Han sido muy pocas, la verdad, solo una práctica de fútbol antes del inicio de la liga. Nos faltan algunos jugadores que llegaron tarde, pero sin sacar excusas, yo creo que aquí lo importante es salir a ganarle a Jaguares, es lo que nos da un poco de tranquilidad, o nos va a dar un poco de tranquilidad más bien. Bueno, y que la hinchada nos siga acompañando, que ha sido un momento, un inicio duro para nosotros, tanto para ellos también seguro, así que esperemos que podamos revertir esta situación. Bueno, yo creo que ha sido, como dijo Diego, muy, muy corto el tiempo, sin sacar excusa de ello, ¿no? Creo que nos ha costado un poco por lo que llevamos pocas sesiones de entrenamiento, pero si tú te das cuenta y analizas los partidos, por lo menos Millonarios fue un partido que si hubiéramos hecho ese gol, el penalti hubiera cambiado totalmente. Por ahí ellos tuvieron otra opción que saca Diego un mano a mano. Y de resto, creo que, bueno, Envigado, un gol de otro partido. De resto, ellos no tuvieron ocasiones así tan claras. ¿Y qué te puedo decir? Seguir trabajando para que haya sincronización en cada movimiento entre los compañeros. Y bueno, a medida que esto vaya avanzando en la prontitud del tiempo, claro está, podamos tener el equipo ya más sincronizado. Bueno, sí, yo te lo dije alguna vez en esa entrevista que hicimos. Yo siempre me he preparado para jugar. El semestre pasado Andrés lo hizo muy bien, demostró que también puede ser el arquero del equipo, pero bueno, en esta pretemporada yo creo que llegué en muy buena forma, el profe vio que estaba trabajando muy bien. Lo que tengo entendido es que quería un poco más de experiencia ahí, porque se nos venían partidos bravos, se nos venían situaciones tal vez como la que estamos pasando, que son un poco complicadas el no ganar. Y bueno, yo siempre estoy preparado para cuando me toque jugar. Él me ha colocado en estos dos partidos. Desafortunadamente no me han acompañado los resultados, porque también es de que nos acompañen los resultados, de ganar. Pero a veces uno pocas veces está involucrado en tema de algún gol y eso, y lo que hago es trabajar y estar siempre a punto para poder jugar. Bueno, yo creo que hemos tratado desde el principio de la pretemporada conocernos, esa es la palabra. Con Luis Payares hemos hablado bastante dentro y fuera de la cancha porque, bueno, somos la parte central de lo que es la defensa. Y desafortunadamente tuvimos la expulsión temprana en el torneo de Garavito. Pero bueno, el que esté ahí debe rendir. Yo creo que cada uno de nosotros debe dar el 100%.
Como te dije en la respuesta anterior, no recuerdo ocasiones de goles continuamente claras que hayan tenido los equipos. Nosotros, en lo personal, yo he dado el 100% en la parte de los duelos que me ha tocado, siempre trato de ganarlo y bueno, el trabajo es continuamente duro y a conciencia, ¿no? Porque sabemos que a los defensores nos trajeron para eso, para defender. Yo creo que, pues tal vez en cuanto a resultados, no es lógicamente bueno el arranque, porque me gustaría que nos acompañaran las victorias. Nosotros como jugadores siempre vamos a estar predispuestos a tratar de dar el 100% en la cancha, a poder rendir y a poder, digamos, ayudar al equipo con nuestro trabajo. Y bueno, ahorita lo más importante es olvidar estos dos partidos que han pasado y pensar realmente lo que va a hacer Jaguares, porque sabemos que tenemos la obligación de ganar y hay que trabajar para eso. Germán. Bueno, Jaguares es un equipo que estos últimos 2-3 torneos creo que ha estado ahí a punto de entrar a los 8. Es un equipo competitivo, combativo. Ellos sacan ventaja de su localía, ¿no? Jugar en Montería, yo que estuve allá, te digo que es bastante complicado por la temperatura, pero bueno, nosotros tenemos que imponer que estamos en casa y no nos queda más que los 3 puntos. Estamos trabajando para ello desde el momento que terminó el partido en Envigado, pasar la página, hacer el duelo corto y bueno, ya mentalizado en que tenemos que ganarle a un rival que viene con la motivación de los 6 puntos, pero bueno, nosotros tenemos el hambre y las ganas de sumar de a 3 en casa. Los conozco, Rentería, Junior, son bastante rápidos, jugadores que juegan a la pared y pican al espacio. Bueno, como te dije ahorita, a nosotros los defensores nos traen para eso, para defender, y yo tengo que ganar los duelos que me toquen y ese debe ser mi trabajo. Hola, Sebas, buenos días. Bueno, sí es una defensa nueva, pero son jugadores de experiencia, jugadores grandes. Con Kevin lo conozco ya hace tiempo, a Lucho pues todo el mundo lo conoce en el fútbol colombiano, a Diego también, a Garavito, el que le toca jugar ahí, a Montes, que viene de América. Aquí lo importante de nosotros es siempre tratar de darle mucha tranquilidad al equipo, tratar de darle una buena salida. En momentos nos han presionado tal vez y hay que jugar un poco más largo, pero lo importante y el trabajo de nosotros es mantener el arco en cero. Nos han hecho 2 goles en 2 partidos y no estamos tranquilos, o yo no estoy tranquilo, la verdad. Yo creo que tenemos que trabajar más fuerte para poder sacar esos arcos en ceros y darle la tranquilidad a la gente de adelante, que en cualquier momento pueda marcar y pueda colocarnos en ventaja en algún partido. Bueno, la consigna del profe siempre ha sido la misma para cuando se refiere a la defensa, ¿no? Una defensa sólida que, como todos queremos, evitemos el gol. Estamos respaldados atrás por nuestro arquero, ¿no? Que viene haciendo una gran labor. Diego, sabemos que bueno, las veces que le ha tocado nos ha dado la mano. El profe lo único que nos pide es eso, que seamos una defensa sólida, juegue quien juegue, quien esté ahí y nos toque enfrentarnos a quien nos toque enfrentarnos. Como te digo y te repito, nos traen para defender y ese es nuestro trabajo. No, tú acabaste de decir la palabra, las estadísticas son para romperlas, y más en este momento que no fue un buen arranque. Nosotros, la consigna hoy de todos, al que le vaya a tocar jugar el lunes, es ganar como sea, para tal vez darnos un poco de tranquilidad, independientemente de las estadísticas que haya tenido acá Jaguares. Tenemos que salir a imponer la localía, imponer la altura, imponer el juego, y eso tiene que ser o tiene que estar en la cabeza de todos los jugadores. Bueno, yo creo que para todo el grupo, para todo el plantel, está claro que el día lunes nosotros queremos los 3 puntos de la manera que sea. Pues venimos de 2 derrotas y bueno, de local queremos imponernos. Como se vio los primeros minutos ante Millonarios, yo creo que se vio el Pasto que quiere, que tiene ganas, que tiene deseo en condición de local. Y bueno, esperemos que aprovechemos el tema de la altura, el tema de la intensidad, los primeros 15-20 minutos y podamos conseguir un gol temprano que nos ayude y nos dé confianza para lo que será el resto del partido.
Yo creo que hemos trabajado en algún momento, sí, como pareja de central. El profe hace rotaciones en todo lo que fue la pretemporada. Y como te dije ahorita, aquí de pronto no es de nombre, sino que el que tenga que jugar tiene que hacerlo de la mejor manera. Todos estamos preparados. Creo que la pretemporada ha sido buena y por lo menos pienso que si me toca con Monje, con Payares, con Tobar, con el que me toque, debemos hacerlo bien, defender, que es para lo que nos trae. A la afición, obviamente, darle un parte de que estén tranquilos, de que estamos trabajando bien, de que no fue un buen comienzo, pero nosotros siempre queremos la compañía de ellos. Me gustó mucho el estadio con tanta gente, con Millonarios. La verdad es motivante de tener toda la gente acá en el estadio y si podemos llenarlo mucho mejor. Así que nosotros seguiremos trabajando. Si en algún momento ellos se han sentido tristes, nosotros también lo hemos estado por comenzar de esa forma, pero hay que revertir la página, hay que pensar en lo que se viene y seguir trabajando duro para darle la alegría a ellos. No, tengo que ir pensando partido por partido, aunque sabemos los partidos que se nos avecinan. Después sigue Unión allá en Santa Marta, después viene Nacional, después Bucaramanga. Pero yo creo que es paso a paso, Sebas. Tenemos que pensar en primero ganarle a Jaguares y ahí sí pensar en los otros partidos que se vienen. Bueno, yo creo que el mensaje para la afición es el mismo, que sabemos que no ha sido un comienzo de torneo fácil. Así como ellos están golpeados, nosotros también, pero bueno, no queda más que trabajar fuerte durante la semana y revertir esta situación, porque bueno, se merece la hinchada una alegría. Y sí, vamos paso a paso, partido tras partido, ¿no? Yo creo que es fundamental el partido del lunes, los 3 puntos, y bueno, ahí veremos cómo trabajaremos el partido contra Unión, que es el que viene.